La conectividad, y en particular la conectividad en zonas rurales, es la prioridad del Gobierno Nacional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. Así lo dejó ver el presidente Gustavo Petro cuando hizo su primera alocución en alusión específica al tema y en donde dio a entender que ve el tema de la banda ancha como un problema análogo al de la tierra y por eso su solución tiene que ser el equivalente digital en unos y ceros a una reforma agraria. Que la banda ancha viene a ser una tierra virtual y hay, por lo menos para el caso colombiano, unos indicadores que nos muestran que es más desigual el acceso a la banda ancha, es decir, a la tierra virtual, que la tierra real. Para el mandatario, el único camino para corregir el atraso de los indicadores de conectividad del país, que son menores a los de otros países de la región de América Latina, es replicar una estrategia que en su momento su gobierno aplicó en Bogotá, cuando él era alcalde. Petro la resume así. Fibra óptica y más fibra óptica. El reto de llevar conectividad a todos los rincones de Colombia es monumental y va a requerir de delicada planeación y meticulosa ejecución. Es un objetivo que no se puede perseguir sin las regiones y demandará una reestructuración de las prioridades de inversión. Pero es también, que duda cabe, un cambio en el enfoque que plantea muy necesarias preguntas sobre otros temas del paisaje de la conectividad, particularmente cosas como la tecnología satelital y las redes de quinta generación o 5G. Ese cambio pasa porque seamos capaces en Colombia de conectar a la totalidad de la sociedad colombiana y abrirle las ventanas del universo mental, real y virtual, de tal manera que haga parte de una humanidad que indudablemente está en ebullición. Resulta probable que por el camino el gobierno descubra que después de todo sí necesita del sector privado para extender lo que Petro estimó son unos 200.000 kilómetros de fibra óptica, pero en todo caso, más allá de cómo se haga, el elusivo objetivo de la conectividad total es sin duda una meta a la que todos podemos apuntar.